Aquellos que están cerca del mal y cometen actos violentos están expuestos a que la violencia regrese a ellos. Por eso los truhanes y malhechores tienen sus propios códigos, tradiciones y leyes que se siguen desde los tiempos de los piratas. Cuando estas costumbres no se respetan, las consecuencias son graves y repercuten en ellos. A veces, de formas más oscuras de las que imaginan sus secuaces. Incluso de ultratumba. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Beto. Beto. ¿Dante? Quiero mi parte. Dante, yo no... Yo no tengo tu dinero. Yo no... ¿Quién anda ahí? Estás muerto. No, Tomás. El muerto eres tú. ¡Ja, ja, ja!
Ya. Ay. ¿Qué tal, Nuria. Miguelito. Ya los extrañaba, caray. Y nosotros a ti, ¿verdad? Sí. No puedo creer que ya haya pasado un año. Ya podemos tomar esas vacaciones en Río. No habíamos tenido que esperar tanto tiempo para repartirnos el dinero. Es que nunca habíamos tenido muertos en uno de nuestros robos. La policía se tarda en abandonar un poco más los casos en donde muere uno de los suyos. Maldito Tante loco. Fue muy difícil vender las joyas. Todo el mundo las andaba buscando, pero mi contacto en el gabacho no defraudó. Aunque me quería pagar con armas el muy animal. No vayas a decir no, que aceptaste. No, dinero. Dólares. ¿Dónde está? En un lugar seguro. ¿Muy seguro? Muy seguro. Están en su cajuela. Ese es su lugar seguro. Cajuela, ese es mi lugar seguro. Pues vamos, ¿no? ¡No! Falta alguien. Ay, pero ni siquiera está aquí. Igual y no viene. Claro que viene. Él vendrá. ¿Y qué tenemos que hacer mientras? Esperar. ¿Qué? Esperar. Yo sé cómo podemos esperar. Ya, consíganse una habitación, ¿no? Ay. ¿Qué dices? ¿Buscamos una habitación? Ah, pues. Alguien nos siguió. ¿Encontraste algo? ¡Ah, Nuria! Perdón. No encontré nada. ¿Tú? Nada. Parece que todo en orden. ¡Que todo en orden! Oh. ¿Y podrían dejar de tocarse todo el tiempo? No. Vaya, vaya, vaya. ¿Viniste a gatas o qué? ¿Por qué te tardaste tanto, Beto? Dijimos 9:00, no 9:15, 9:30, 9:00. Beto, ¿estás bien, Beto? Sí, todo bien. Bueno, ahora vamos por el dinero. Convenientemente lo dividí en 4 maletas. ¿Y la quinta? ¿Sabes contar, Beto? La quinta parte es de Dante. Lo que le pasó a Dante fue mala suerte. Está muerto y los muertos no necesitan lana, Beto. Tal vez está muerto, pero yo lo vi. A ver, Betito. A veces la mente nos juega trucos y creemos ver o sentir a alguien. Y los intelectos inferiores como el tuyo interpretan eso como algo sobrenatural. Sí, Beto, a mí me pasa igual. A veces pienso que lo vi, no, es alguien que se parece a él nada más. ¿Ves?
Sí, a mí me pasa lo mismo, Beto. Es como un tipo de obsesión con el humo a cigarro. Siento que está por ahí Dante y no. Simplemente es un cenicero sucio y ya. Dante quiere su parte. ¿Tú no lo has visto, Tomás? No. ¿Y sabes por qué no? Porque está muerto. Todos estábamos ahí el día que robamos la joyería. Se volvió loco, empezó a dispararle a la gente sin razón y la policía lo mató. Fin de la historia. Yo sinceramente no vi cuando lo mataron. Yo tampoco. Pero yo sí. Le dispararon varias veces en el cuerpo y luego en la cabeza. Está muerto. Y bueno, ¿quién quiere su dinero? Para que nos podamos largar de este maldito lugar, ¿no? ¿Dónde? Miquistli. Aquí traigo una maleta para lo que te corresponde. ¿Qué trae Beto? Nunca lo había visto así, digo. Nunca ha sido muy brillante, pero... Oigan, a ver, ¿qué tal si... si Beto sí puede ver muertos? ¿Qué? No. Bueno, cada uno tomará su parte, luego vamos a acordar una fecha para armar nuestro próximo trabajo y después cada uno se va por su cuenta, ¿ok? Mientras más rápido me aleje de ustedes, locos, somos ricos. Yeah. Beto. 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 Llenando la parte de delante. ¿Qué te pasa? ¿Qué crees que estás haciendo? A ver. A ver, tranquilo. ¡Suéltame! No. ¡Suéltame! Güey. Tú déjate de estupideces ya. Es la parte de Dante. Sé que suena muy loco, pero si no le damos lo que quiere, nos va a matar. Me preocupa, Beto. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues claramente ha perdido la razón y no que tuviera mucha para empezar, ¿eh? Justamente es a lo que me refiero, Tomás. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que nos delate? Nos delate. Beto es muy leal. Nunca nos delataría. Tal vez, pero es más difícil que nos delate alguien que está muerto, ¿no? Yo les dije que teníamos que darte tu parte, pero no, no quieren. Ellos no quieren hacerlos. No es mi culpa. Dante, por favor. Ellos no quieren. Pero no es mi culpa. No. Ellos no quieren. Nadie va a matar a nadie. Es solo una idea. Solo una idea.
Pero yo no confío en Beto. A ver, no se preocupen por él, yo respondo por Beto, ¿ok? Ok. Beto. ¡Beto! ¿Está muerto? ¿Es en serio? A mi cuello. ¿Qué pasó? Beto, ¿qué pasó? A mi cuello. ¿Qué pasó? Beto, Beto. ¿Qué pasó, Beto? Quería matarme. ¿Quién? Dante. Y el tatuaje en su mano. Quiero mi parte. ¿Crees que esto nos va a asustar? ¿Eh? ¿Eh? Es Dante. Está enojado porque no conseguí su parte. Está bien. Eso es lo que va a pasar. Cada quien va a tomar su parte. Y luego, si Beto le quiere dar la suya al fantasma de Dante, es su problema, ¿ok? ¿Al fantasma? Y él es un decir. Ok, ¿y dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, Beto? ¿Dónde está no el dinero? No sé, yo me desmayé. No sé qué pasó. Una imbécil. No. ¿Dónde está el dinero? Si no, te vuelo la cabeza. ¿Escuchaste? ¿Dónde está el dinero? No sé. Y si me dices Dante, te mato. Miguel, suéltalo. ¿Dónde está? ¡Suéltalo! ¿Está bien? Está bien. Ya entendí. Ya entendí. Ustedes dos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Para hacer todo este numerito. A ver, piensa. Beto no pudo por sí mismo cargar las cuatro maletas y esconderlas en el tiempo que estuvo solo. ¿Qué fue eso? Debe ser quien tomó el dinero. ¿Pero cómo puede ser eso posible? Si nada más nosotros sabemos dónde está ese lugar. Y Dante también. Dante era devoto de la muerte. Ustedes vieron la carta, ¿no? La carta la escribiste tú. O quien tomó el dinero. ¿Y si Dante está vivo? ¿Eh? Dejen de discutir estupideces. ¿Se quieren largar de este lugar? Yo me quiero largar. Pero no me voy a ir sin el dinero. Entonces busque cada uno por su lado y rápido. ¿Ok? ¡Rápido! Escúchame. Quiero que cuides de este imbécil. No confío en él, ¿ok? Cuídate. Sí. Sí, pingüinito. Beto, vamos. ¡Vamos, no, ya! ¡Ya, dale! Ven.
Si me dices dónde lo escondiste, no les digo que fuiste tú. Ya te dije que yo no fui. Y les digo que lo encontramos y nos podemos largar de aquí porque ya no quiero pasar ni un minuto más aquí. ¿Tienes miedo? Pues deberías. ¿Qué fue eso? Es Dante. Son los restos que hacía antes de cada trabajo. Él hablaba con la muerte. ¿Ya? ¡Cállate, Beto! ¡Ya! ¿Qué es esto? No, seguro es el mensaje de Dante o lo que nos puede hacer. Ay, déjalo, no lo agarres. ¡Qué asco! Ya, vámonos. Tenemos que irnos ya, por favor. Nos van a matar. Ya, cállate. Vámonos ya, por favor. Cállate. Vámonos ya. ¡Ya, cállate! ¡Ya! Vámonos ya. Vámonos. No, sí, vámonos. Bingo. Bingo, 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 bingo. Bingo. Bien, 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 ¿quién eres? No, 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 no. Es que, Pepe. ¡Shh! ¡Ey, ey, Pepe! Tú también lo viste, ¿verdad? Claro que lo vi, imbécil. Claro que lo vi. ¿Eh? Tú estás de su lado, ¿verdad? La muerte está de su lado. ¡Llévenme por las escaleras! No sé de qué estás hablando, Tomás. Yo estaba con Beto. Y yo con Uriah. Trataron matarme. Me dejaron por muerto. ¡Oh! ¡Con esto en la boca! Mira, Tomás. Esta es la prueba de que Dante está vivo. Eso no prueba. ¿Y esto? Nada. Y mi brazo me quemó. Mira. Sí, nosotros también lo vimos. Había un cráneo de chivo con sangre y yo lo rompí y de repente ya no estaba roto. Estaba bien. Yo una vez vi a Dante cortarle todos los dedos a un tipo solamente porque lo vio mal. Nosotros traicionamos a Dante, lo dejamos ahí muerto, si es que está muerto.
Si Dante está vivo, tenemos que salir de aquí ya. Claro. Alguno de ustedes dos encontró el dinero y lo escondió, ¿verdad? Y ahora quieren dejarme sin mi parte con todo ese cuento de cráneo de chivo y que Dante está vivo. ¡No! ¡Nosotros no tenemos el dinero! ¡Es que Dante no puede estar vivo porque yo lo maté! ¿Qué hiciste? ¿Qué? Estaba herido. Lo iban a agarrar. Y le disparé en la cabeza. Dante nunca nos hubiera delatado. A la mitad del atraco comenzó a disparar a la gente inocente. Se volvió loco. ¿Qué querían que hiciera, eh? Le disparaste a uno de los nuestros. El enemigo disparó a una mujer con carriola, Nuria. Y cuando la policía lo derribó, debieron ver la mirada que me lanzó. No era una mirada de auxilio. Más bien era como una sonrisa maligna. Les juro que nunca sentí tanto miedo. Y aún, cuando estaba a punto de volarle los sesos, siguió sonriendo hasta el final. No me vengan a decir que lo han visto o lo han escuchado. Tomás, ¿y si Dante encontró la forma de regresar de la muerte? Beto dice que quiere su parte y si se la damos. ¿Qué momento se volvieron locos? Beto. ¿Y ahora qué te pasa? Es Dante. Nos está viendo. Su mejor amiga es la muerte. ¿Qué demonios estás tratando de hacer, eh? Lo correcto. Nuria, mi amor, tenemos que irnos. Todos. Deberíamos de irnos. ¿En serio? Sí, claro. Tú y tu novia quieren que me vaya para dejarme sin mi parte. ¿Qué tan tonto creen que soy, eh? ¿Encontraste el dinero, Nuria? No. 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 ¿Y tú, Miguel? Yo no encontré nada. No encontraste nada. ¿Estás seguro? Ya te dije que no encontré nada. No me estés molestando. Perdón. Sí, tienen razón. Siempre ha sido un pésimo mentiroso. Si la sacas, lo mato. Ahora tú me vas a llevar a donde está el dinero. Y si te portas bien, tal vez los dejo que se lleven su parte, ¿eh? No sé dónde está, Tomás. Ya te lo dije. Atrévete a decir otra vez que no sabes dónde está el dinero, Miguel. Te reto. Está bien, tranquilízate. Tranquilízate. Te tranquilizo, dame tu pistola. Te voy a llevar solo. Simplemente no quiero regresar a ese lugar, por favor. Sí, vas a regresar, dame tu pistola. Aquí está. Si no me llevas, tú y tu novia se mueren ahorita. Aquí mismo. Mi amor, escúchame. Escúchame. Todo va a estar bien. Si pasa algo, no vengas por mí. Solo vete, no. Tranquilízate, todo va a estar bien. Te lo juro que estás bien. En mí. Tomás, discúlpame. Sé que cometí un error al mentirte sobre el dinero. Lo sé. Discúlpame. Pero lo mejor es que nos vayamos de aquí y regresemos otro día por el dinero, Tomás. Esto no es una broma. ¡Cállate! ¿Qué fue eso? Yo no escuché nada. ¿Dónde está el dinero? Está
allá en ese cuarto. Tomás, escúchame, por favor, tenemos que irnos de aquí, no es un juego. ¿Quién anda ahí? ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde quieres que vas? Tomás, tenemos que irnos. Tomás, por favor. ¡Camina, te mato! Aún tenemos tiempo de salir vivos de esta. ¿Te quieres morir por un par de billetes más? Cállate, Beto. Nadie se va a morir. No estés tan segura. ¡Camina! Está allá atrás. Sácalo tú. Aquí está tu dinero. ¿Miguel? Nuria, no. ¿Y si Miguel está herido? No, él está bien, pero no por mucho tiempo. Qué tonto eres, Tomás. Estarías vivo si nos hubiéramos ido, pero nunca me haces caso. No vayas. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tuve que matar a Tomás. Se puso loco. Tuve que hacerlo. ¿Qué? Ven, tenemos que irnos. Tenemos que irnos, sí, Nuria. Sí. Hazme caso. Beto, vámonos. Vámonos, Beto. Beto, Nuria, por favor, vamos. Por favor. Vas a tener que llevar dos maletas. ¿Crees poder? ¿Nos vamos a llevar todo? Agarra las maletas y vámonos. ¿Y Beto? Beto no importa. Ese es un tonto. Tenemos que irnos ya. ¡Ayúdame!
¿Dónde está Nuria? No sé. Pero si venía contigo, ¿no? No te me acerques. No. Ya no hay nada que podamos hacer. ¿De qué hablas, idiota? Te lo dije. ¡Beto! Dante. No, no. Por favor, Dante. Por favor, no me hagas. Por favor, Dante. No. No, no, no. Dante. Dante, yo te iba a dar tu dinero, te lo juro. Te lo juro, llévatelo todo. Solo déjame ir, por favor. Dante, no. ¡No! ¡No, no! Tomás, estás vivo. Miguel dijo que te mató. Lo intentó. Pero parece que ya recibió su merecido. Estoy impresionado, Beto. Nunca te creí que fueras capaz de eso. Y menos de matar a Nuria. Yo no fui. Fue Dante. Vámonos. No. Tenemos que hacer lo correcto. Darle a Dante lo que le corresponde. La otra es tuya. Dante, yo haz lo que tengas que hacer. Los compañeros traidores en una empresa maligna suelen ser ajusticiados por el espectro de su traicionado. Beto salvó su vida y nunca se le volvió a ver. Pero muchos han tratado de encontrar el dinero que sigue ahí. Los pocos que sobrevivieron al hacerlo recuerdan el fuerte olor de tabaco y aseguran haber visto a un hombre con un tatuaje de la muerte que ronda el lugar. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.